Hey, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo directo. Esta vez es, wow, el primer directo de este año. Es por motivos que van más allá de mi poder, no había podido hacer directo. Sea, no había podido hacer los directos, he tenido problemas. El final de año me quedé sin internet. Pero bueno, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos aquí? Bien, chicos de YouTube, ustedes también sean bienvenidos porque sé que no todos pueden venir a ver los directos. Sé que hay gente que sí lo quería ver, pero no pudo. Y yo dije, ahorita puedo hacerlo, vamos a hacerlo, no importa si que ocurra. La verdad no sé si esté viendo bien. Y qué tanto se esté viendo mal y todo eso. Pero aquí les tengo unas cosas que decir. Este es el setup que puse para Twitch. No sé si se dan cuenta, viene cosa de que aquí arriba, acá arriba, está, dice, cero. Esas son la cantidad de espectadores que tendré viendo en este momento. Posiblemente se quede así todo este video de YouTube. Pero dije, vamos a hacerlo en Twitch. Por si acaso alguien se quiere llegar a unir y pues te dice, yo quiero hacer esto. Vale. Entonces voy a explicarles qué he estado haciendo y déjenme abro otra cosa porque... sí, aquí está. Muy bien. El robot de Streamlabs se quedó ahí. Ok. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué voy a hacer a lo largo de este año? ¿Qué espero acabar? ¿Qué no creo acabar? Ok, para los que me siguen en Twitter, no lo puse. Bueno, si están en YouTube, en la descripción lo van a ver. Y si están en Twitch, bájenle. Y ahí va a haber un banner que diga Twitch. He estado haciendo varias cositas últimamente. Primero que nada, voy a explicar lo del banner este. O sea, cómo está aquí distribuido. Si se dan cuenta, aquí está el cero, ¿no? Que les dije que son la cantidad de viewers. Después al lado. Dice una cosa que seamos más. Ese estará durante todo el año, ¿no? De aquí a... No recuerdo hasta cuándo lo puse. Pero el punto es de que... Es la cantidad de seguidores aquí en Twitch que me gustaría tener. Creo que lo conecté a YouTube. Así que posiblemente... Sí, déjenme ver. Creo que sí está conectado a YouTube. Si no me equivoco, sí. Buenas, Emilio. Pero bueno, no sé. El punto es de que aquí dice cuántos vamos. Y como voy a hacer los videos de VFX, por eso puse este de empecemos. Porque quiero hacer cosas. Y obviamente las VFX son un poco caros. Sin importar el software ni nada, son caros. Entonces dije, empecemos por una pequeña cantidad. Ahí puse un PayPal. Si no quieren apoyarme, no importa, en serio. ¿Qué más? Bueno, como pueden ver, aquí abajo está el chat, lo que ustedes están viendo. O sea, aquí la gente que venga a saludarme como Emilio va a aparecer ahí. Le voy a decir, hola Emilio, ¿cómo estás? Espero que te estés pasando bien. Y todo eso. Aquí hay una tablita abajo, a este lado abajo, en la cual nos van apareciendo las últimas acciones que van ocurriendo, al menos en Twitch. Si quieren, ahorita lo configuramos para YouTube. Creo que lo desconfiguré cuando intenté hacerlo, pero creo que no... Se configuró. Entonces... Yo con este programa que uso aquí me dice cuáles son las cosas que me han traído más seguidores. Por ejemplo, según esto, este juego no sé cuál sea. Pero de los que he jugado, el cual me ha venido mucho mejor ha sido Fortnite y Realm Royale. Vaya. Y Realm que me hartó jugarlo. Pero ya lo volví a jugar y ya lo arreglaron. Sea, todo lo que ya estaba súper mal. Ah, sí, está vinculado a YouTube. Ok. Entonces, supone que también aquí van a aparecer los de YouTube. No sé si aquí aparezcan en este cuadrito. Aquí, en el que está aquí señalando mi dedo. Bueno, este dedo. Este dedo,
confundo que esté invertido. No sé si también aparezcan los que se suscriban a mi canal de YouTube. Bueno, puse esta que igual se van a ir llenando la canastita de aquí. Pero bueno, eso posiblemente ustedes algunos lo sepan, igual que el boss que tengo aquí. Porque si ya siguen a alguien más grande, posiblemente ya sepan que qué es lo que ocurre con cada uno de estos elementos y qué es cada uno de estos elementos. En Twitch había estado jugando últimamente el juego de I Am Bread, el cual la verdad yo pues me la pasé bien jugándolo. Ya nos acabamos el modo historia. De hecho yo he estado jugando ese tiempo que no estuve, el fin de año que no tenía internet, estuve jugando ahí sin grabar ni nada y me pasé ya casi todos los niveles del modo historia con la A+, o sea con el nivel máximo de clasificación. Si no me equivoco solo me falta el que es el tercer nivel, que no entiendo cómo se me hizo más fácil pasarme el último, el penúltimo nivel, niveles que me tardé 3 directos en pasármelos, cuando el segundo creo que me lo pasé así luego luego. Ese nivel me lo pasé creo que en un directo junto con otros 2 y no puedo sacar el A++. Está muy difícil, no sé, siempre me paso de problemas. Y estuve viendo cómo pasármelo, no he podido. El de la carrera de queso no lo he jugado. Pero yo creo que vamos a continuar jugando ese juego. Yo supongo que por las mañanas lo estaré jugando. Pero también tenía pensado empezar a jugar otro juego más. Esos juegos los voy a subir también después a YouTube. Pero ahorita estoy editando el juego de Game of Thrones que sacó Telltale hace mucho tiempo y se acabó creo que el año pasado, no, hace 2 años, algo así, porque yo lo jugué cuando se acabó, o sea, justo cuando salió el último episodio el último episodio yo lo saqué. Cuando se dan cuenta aquí, también está apareciendo uno que dice Streamlabs, ese es un bot. Un bot del que uso, ¿no? Del software. Aquí como pueden ver me dice que si les gusta Twitch, pues se pueden dar. Pero en el caso de que estén viendo en YouTube, pues el corazoncito sería por el like. ¿Qué más? Aquí también les están poniendo que mi último video. De hecho, aquí yo lo tengo como un link. En el chat les aparece como un link, pero aquí está como... pues no aparece como link, ¿no? Porque no puedes pichar en el video. Pero aquí en YouTube les dejo la carta, si no me equivoco salen de este lado. Sí, salen de este lado para que ustedes lo vean. ¿Qué más? Bueno, como les digo, he estado haciendo varias cositas. Entonces lo primero es de que díganme qué juegos les gustaría que jugara yo. Twitch, o sea, ¿qué sería el juego, el siguiente juego así que tenga una historia? ¿Qué les gustaría que jugara? ¿Por qué con historia? Porque sin historia hay varios, ¿no? Está el Fortnite, está el PUBG, está el Realm, está Worms, están juegos como que jugué la última, que he jugado también aquí, Brawlhalla, Unreal Tournament. Entonces, son varios juegos que existen y ya, vean, de hecho aquí tengo varios, Yu-Gi-Oh!, bla bla bla. Ese no sé ni qué signifique esta cosa, así que lo voy a quitar. Pero bueno, aquí dice, aquí tengo juegos como Minecraft. También podríamos empezar a jugar Minecraft. No sé qué les parezca la idea. Porque si recuerdan, yo lo subí. Fue mi primera serie que terminé en YouTube. La segunda fue Harry Potter. Ahorita estoy editando Juego de Tronos. Pero también tengo para editar Life is Strange. Entonces, mi idea es esta. De Harry Potter, después de eso, tengo un montón de cosas que quiero hacer, ¿no? Que nunca hice. Tengo, ahora sí que una review del juego, de cómo... de qué fue, en la que voy a hablar de cómo fue el juego en su momento. O sea, de qué fue, qué tan bueno fue en su momento. Y qué tan bueno es hoy, tanto para fans, como para alguien que no es fan de Harry Potter. Y es un juego que actualmente en cualquier computadora lo corres. Entonces eso está muy bien. Porque de hecho yo lo jugábamos cuando lo compraron. Y yo tenía que, no sé, estaba pequeño. Pero no estoy seguro. Como 8 años, 8 o 10 años, un poco menos. No sé.
Sí, yo creo que como 8, tal vez 7 años, de 6 a 8 años más o menos, que fue la primera vez que lo jugué. Bueno, el primero fue tal vez sí ya a los 8, porque el segundo fue el primero que nos compraron. Pero bueno, aquí voy a ver si les tengo todas las cosas. A ver si encuentro lo de Harry Potter. A ver. Por ejemplo, no, esta es una teoría más grande, que es este. El último Horrocrux de Voldemort. Si leyeron los libros, se darán cuenta que Harry. Que Dumbledore, si no mal recuerdo, ahorita me lo estoy inventando igual. Que Dumbledore en King Cross. En algún momento Dumbledore le dice esto. Si no me recuerdo, es en King Cross. Le dijo a Harry que. Que Harry fue su Horrocrux no planeado. Pero él estaba planeando hacer un Horrocrux. Entonces ya su. Y luego con su alma toda destruida y todo eso. Entonces. Favoreció, ¿no? Porque yo tenía una idea de que. Ah, ya tenía el plan. Y había visto una teoría en la cual decía que él ya iba a ser el de Horrocrux. Y por eso se adhirió a Harry, porque tenía otro plan, bla, bla, bla. Pero. Creo que varía un poco después de investigar lo que hice de los Horrocruxes. Entonces, cambia mucho eso. Lo voy a poner esto aquí para verlo. The Life is Strange, no. De Minecraft, no. Ah, miren, de Minecraft. De Minecraft tengo varias teorías también. Tengo. ¿Cómo es el mundo de Minecraft? ¿Qué tan fuerte es Steve, que es el personaje principal de Minecraft? Aunque te pongas una skin de ti, sigue siendo Steve. O bueno, ya sabe, ¿no? Dice. Dimensiones, ven que está el Nether, está el End, está. Ah, pues solo esos, ¿no? Ah, no, están las ciudades del fin. Todo eso, entonces, ¿qué significa cada cosa? ¿Tiene algún significado para empezar? Cosas así. Otra es de cuánto tiempo te tomaría explorar todo el mapa sin usar trampas. ¿No? ¿Y cuántas posibles combinaciones hay de mundos? Todo eso. O sea, para que juegues todos los posibles mapas, ¿cuánto tiempo te tendrías que existir para jugarlos? Y explorarlos. También quiero ver el poder que tiene la TNT comparada con la TNT real. Porque si ven, puedes poner TNT y obsidiana. Y no recuerdo si la obsidiana se rompe. Creo que sí. No estoy seguro. Creo que no. Pero podías poner. Bueno, igual y sí, porque yo puse al Wither en una jungla de obsidiana. Y se escapó el desgraciado. Pueden ver el video, esto estuvo súper épico. Tardé como 2 horas matando a ese demonio. Creo que era porque tenía las cheats activadas. De que no perdiera mi inventario. Cállate, publicidad. Bueno, no era por mi inventario, no estoy seguro. Aunque tenía un montón de experiencia en ese entonces. Además, fui de menso ahí sin atacarlo, sin el. ¿Cómo se llama? Sin nada encantada. Entonces. El Wither fue mucho más difícil que el dragón, honestamente. Porque el dragón lo difícil era solo destruir sus torrecitas. Pero una vez que las destruías, ¡pum! Todo easy. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos a continuar con esto. A ver. De Minecraft, dice. O sea, es una teoría de. ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué Steve? Puede estar en modo creativo y volar, puede hacer aparecer cosas, o sea, ¿será acaso Steve un dios? ¿O si estamos hablando con dioses al final? De hecho, si no me equivoco, significado de cada enemigo que hay en Minecraft. Los creepers, ¿por qué son creepers? ¿Por qué se hicieron así? O sea, ya sé que fue un error y los agregaron, pero. ¿Por qué los dejaron? Porque simplemente. Ah, sí, explotan. Ah, no, sí están padres, pero ¿por qué les pusieron creepers? ¿Por qué se llaman villagers? ¿Por qué no hay mujeres en los. En las aldeas? Igual con la última actualización, ya hay, pero creo que no. ¿Por qué solo hay brujas y no hay bru. Ah, no, sí hay brujos. ¿Por qué hay brujos? ¿Por qué hay brujas, pero no hay aldeanas? ¿Por qué? ¿Por qué el dragón esté allí? ¿Por qué están los Enderman ahí cuidando al dragón? En realidad son malos. Los zombies creo que no necesitaban mucha explicación, pero igual se las encuentro.
Según yo, tenía una teoría aquí de Harry Potter. Pero creo que solo las anoté así aleatoriamente. No, según yo sí tenía más, ¿eh? Igual y perdí hojas de estas. Porque según yo tenía más. Porque aquí tengo Harry Potter, Alash of Mythology. Análisis de los juegos que he hecho, ¿no? 400 años. Gibob, ese no me acordaba. Pero también ya lo estoy haciendo para hacer el análisis, hacer los VFX. Y así hago eso. Y todavía digo, y no se me ha ocurrido hacer otro. Voy a subir el siguiente video. Igual y lo hacemos aquí en Twitch. Igual y hacemos la primera parte aquí en Twitch. No sé ustedes qué piensen. Hacemos en Twitch. En YouTube ya no sé si la voy a subir. Digo, ¿para qué otra vez subir el mismo juego? Ah, aquí están todos los de Harry Potter que yo decía que estaban perdidos. Vale. No sé, pero es que aquí tengo de Juego de Tronos, pero pues no lo han visto. Y ese no lo grabé en Twitch, entonces sería tal vez spoiler. Pero bueno, hay una cosa que sí les puedo decir, que es están en el mismo canon que ya sea el canon de la serie o el canon de los libros. La serie la estoy viendo apenas. Que de hecho, no sé por qué nunca la había visto. O sea, siempre la había dicho, la voy a ver, la voy a ver. Y dije, cuando lo juegue, antes de jugarlo, lo voy a ver. Lo empecé a jugar. No la vi, y apenas que ya estoy diciendo, ahora sí lo voy a ver, la estoy viendo, y digo, creo que hay cosas que no sé, voy en la segunda temporada. Pero hay cosas que igual y ni concuerdan, hay cosas que igual y ni concuerdan al final, entonces, quiero ver eso. O sea, es como que están en el mismo universo. De hecho, este video ya lo hice, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí tengo The Life is Strange. Cosas, ¿no? ¿Qué pasa de cosas que hacen el juego, ¿no? Que si no lo han visto, creo que ya se borraron. Entonces voy a intentar apurarme con el de Game of Thrones, el juego de Telltale. Me estoy tardando más porque venía solamente en inglés, no venía en español. Entonces, pues estoy subtitulando los diálogos principales porque no voy a subtitular las opciones ni lo que aparece aquí que dice. Porque si han jugado juegos de Telltale, saben que aquí dice: tal persona recordará eso, o está enojada contigo, o eso. Eso es lo que estoy subtitulando. Igual ahorita en Juego de Tronos, igual que en la serie, te aparecen aquí estás en tal lado con tal personaje. Dije, eso no lo voy a. Al inicio estaba subtitulando, pero después dije, ya no. De hecho, lo estoy acortando mucho, dejando ciertas cosas. Y en el capítulo que estoy editando ahorita, que es el tercer episodio del juego, corté una cierta parte, que se las voy a contar ahorita, porque ya no la miro. En esa parte estamos en King's Landing o el embarcadero del rey. Y que creo que en el. Por eso también en los subtítulos verán que hay nombres que cambio. Porque el embarcadero del rey creo que al inicio se está llamando las tierras del rey. Porque eso es donde sigo, no sabía. Después en esta versión que estoy viendo en subtitulada dice embarcadero del rey. Pero pues igual ustedes los conocen de otra forma. Y hay unos que ni siquiera les estoy poniendo nombres. Por ejemplo, ahí. No sé si aparezca High Point, que es el nombre de uno. Está Iron Rat, tampoco. Están palabras que no sé si traducirlas o no. Luego las traduzco y digo, suenan muy raro. Busco su significado y dice, suena muy raro ese significado. No se me ocurre un sinónimo. Voy a dejarlo en inglés. Pero bueno. ¿Qué más? The Life is Strange. Aquí tengo ciertas cosas. Aquí VFX. Tengo varios, ¿no? Tengo Replicar Vines que hizo Zach Hine en su momento. Uno que le puse. Ah, el suelo es lava cuando salió, recuerdo. Le dije, vamos a hacerlo de forma épica. De verdad que el suelo se veía como lava. Hacer un video distinto, un video con historia. El Mannequin Challenge, igual como un video con historia. Uno que estoy haciendo, que está haciendo desde que empecé el canal. Esto no es real, pero siempre lo he dejado inconcluso. Espero que esta vez sí lo empiece, lo termine y ya. Yo creo que lo que me está facilitando mucho o sentir que estoy avanzando son los artbooks de Minecraft, pues el video de VFX de Minecraft, ¿no? Que es como que, ¿cómo sería el Minecraft perfecto, básicamente? Porque tengo, si no me equivoco, cosas ahí como que estás volando en un dragón.
O sea, todo lo que puedes hacer y no puedes hacer. Aún. Igual, hay unas cosas que yo dije. Y, por ejemplo, que había puesto los arrecifes. Los arrecifes yo los había puesto ahí en el S. Como, ah, sí, mira, arrecifes. Aquí. Yo puse, recorres los arrecifes. Y después, en la última actualización, después los agregaron ellos. Wow, me leyeron la mente, me hackearon. Pues al final le pongo que trata de. Tú eres el único que decide cómo jugar eso. Ah, no, la que nota aquí es de Life is Strange, entonces no se las digo. Pero por ejemplo, aquí en este post-it tengo diferencias entre Voldemort y Grindelwald. O sea, para que entre ustedes les digan quién es mejor. Eso ya lo han hecho mucha gente, entonces va a ser sencillo. Pero de hecho, esa es una línea de teorías que tengo por aquí, que es la que grabé hace poco, que es Endgame. Que básicamente la teoría es de que, voy a decir, la hice en inglés, se los advierto, es en inglés porque no sé, creo que porque dice Avengers Endgame, ya se me hizo más fácil decir eso, o sea, que decir Vengadores fin del juego. El punto es de que el Endgame es un concepto de ajedrez en el cual quedan pocas piezas y normalmente son los peones y el rey. Entonces lo que aquí dije fue que Iron Man, Capitán América y Thor, que son peones, se van a hacer coronar, se van a hacer reyes y reinas, rompiendo un poco las reglas de ajedrez, porque pues son superhéroes, ¿no? O sea, ni siquiera existen. Entonces se hacen, los considero como reyes y reinas, unos reyes y una reina, y que al final, pues Thanos es el único villano que tiene un fin, y que es el que va a ganar al final, y de que esa película es el final del MCU, básicamente. Pero pues si ven el video van a entender por qué digo que es el final y todo lo que. De hecho hice una suposición sobre los scroll. Pues de qué es lo que puede pasar al final. Y cómo va a ser que si van a incorporar los X-Men, los Cuatro Fantásticos, todo Marvel en uno solo, gracias a Stan Lee. Bueno, aquí qué más tenemos. Pacto de sangre de Grindelwald. Pacto de sangre de Albus y Grindelwald, porque hay un error ahí. O no tanto error, porque considerando a Rowling no va a ser un error. Entonces, pues, Aurelius Dumbledore, ¿por qué es Aurelius Dumbledore? Hay varias teorías, pero yo tengo mi modificación a una en específico. De hecho, aquí hasta el fondo de este cuaderno debo tener las notas de por qué Aurelius. Si no me equivoco, ¿qué es esto? Ah, cuando estaba estudiando lo de. Estaba aprendiendo a hacer renders. Sí. Aquí tengo lo de Grindelwald, ¿por qué? De hecho, esto es de 4, soy un punk. What? What? Ok, vamos a ver, ¿qué más hay? Y el Nightbot ya puso mi Twitter ahí, pero el Nightbot no aparece aquí. No sé si lo quita. El mundo mágico. Que básicamente es. Como vi que. O sea, yo también lo pensé. De hecho, lo dije en mi review de Crimson of Grindelwald, los crímenes de Grindelwald. Ese era el Titanic. La primera vez pensé que ese era el Titanic, pero pues no. Entonces es. Vamos a hacer una teoría en la que diga por qué podemos o no podemos pertenecer al mismo mundo mágico que existe. Después, este ya lo dije, de Voldemort contra. Y el cráneo de Grindelwald, que pues es lo menos importante, y de que hacía, o sea, una explicación de qué hacía esa cosa. Aquí las cosas que estoy trabajando actualmente está este que es de 400 años, que ustedes si me siguen en Twitter lo habrán visto. Han visto las cosas que he hecho, que es la historia ahora sí del juego ese web, que muchos seguro lo conocieron hace, que fue como 5 años que se hizo famoso, tal vez más, en el cual eres un Moai, vas recorriendo una isla y te vas a sacrificar un volcán. Entonces estoy haciendo el video de ese, el cual me va a tardar un montón. Lo sigo, estoy editando Juego de Tronos de Telltale. Estoy haciendo un nuevo video que se llama Bed of Roses, que es basado en la canción. Si la han escuchado, sabrán de qué más o menos puede ir. Le di una interpretación a la canción, creé un guión. De hecho, primero
Hice, bueno, busqué el ¿cómo se llama? Los lyrics. Después, una traducción de esos lyrics. Después de esa traducción, le saqué una interpretación a esa, a la letra. Después de esa interpretación, ya sabes, a partir de eso y de la letra, saqué un guión dándole una interpretación visual de qué es lo que está ocurriendo y de qué es la historia. O sea, es mi interpretación, no de nadie más. Después también estoy tiempo de ocio en el cual estoy, pues, cosas que podría subir aquí en Twitch, ¿no? En las cuales tengo jugar a Iambred de modo hardcore. Jugar Fortnite, jugar Rim Royale, jugar en Minecraft, jugar. Ah, no, esto es algo que quisiera hacer aparte, una cosa. One Shot videos basados en sueños. Principalmente van a ser míos, pero ustedes también pueden dejarme en. Sí, en Twitter, ¿por qué no? Vamos a usar el hashtag. Sueño. Sueño. VFX. Usen este hashtag. Sueño VFX. Y si pueden, etiquétenme en Twitter. Ahí está mi Twitter. Creo que es doble. Sí, es doble guión bajo, si no me equivoco. Sí, es doble guión bajo. Qué tonto. Pero aquí lo tengo. Porque aparentemente un guión bajo y estaba ocupado. No sé por qué. Pero estaba ocupado. Si se me fue en internet donde estaba haciendo mi PayPal en un correo y ya no me dejó ingresar. ¿Cómo quieres que confirme? Pero bueno, no importa. Usen ese hashtag y podré usar sus sueños para eso. De hecho, ahorita que es bueno, gracias Nightbot por acordarme que también todavía sigo necesitando ayuda para los videos de VFX, como 400 años y en. Ya fue el nombre. Bed of Roses. De hecho, también para. Esto no es real. Para Minecraft. Para Give Up. De hecho, para Give Up no tanto. Pero para los otros, para Minecraft tampoco tanto. Pero pues, si quieren ayudarme, estaría genial. Para eso, mándenme un mensaje privado por Twitter o por mi Facebook, si es que lo tienen. Aquí también les digo, he estado. Para hacer, soy un pal en el cual he estado jugando para jugar en modo hardcore y pasármelo con las armas. Consigo esto no es real, que es un video en el cual es. En ese lo agregué, pero no he trabajado en él. ¿En qué es? Básicamente es un viaje en el tiempo, cliché, para salvar el mundo. Súper cliché, pero con un final que no les voy a decir porque. Pues no. Give Up, que es igual del juego ese Give Up Flash. Que cualquiera actualmente lo puede hacer. Tal vez dependiendo de cuánta experiencia tengas haciendo juegos, tardas o un día o unos cuantos días, como posiblemente lo haga yo. Como les digo, lo voy a hacer. Voy a hacer ese. Voy a hacer el análisis del juego. Y de hecho, díganme, ¿qué prefieren primero? ¿Ver primero el análisis del juego? ¿O donde dé una interpretación de qué es? Más de un juego Flash que puede ser. Y esta cosa que es o los efectos especiales del juego. Los cuales, según yo, van a ser relativamente sencillos. Y más si trato de usar lo menor posible los VFX. Aquí está Minecraft. Igual que prefieren ver primero. Análisis o los VFX. Creo que los análisis sería lo mejor, ¿no? Sí, vamos a ver. Voy a hacer primero los análisis de ambos juegos. Ustedes díganme qué prefieren. Si prefieren ver los VFX primero para que me pongan a trabajar en ellos. Pero les firmo que van a ser más tardados. Porque ya tengo 1, 2, 3. Y yo creo que voy a hacer esos. Yo voy a hacer los análisis igual que de Harry Potter, los análisis. Y después yo creo que ya de que hagan análisis, va a ser análisis. VFX. Va a ser análisis. Después ustedes díganme en los comentarios aquí en YouTube. Sí, porque no hay nadie ahorita. Y no hay nadie, aquí pueden ver. Pónganme en los comentarios o por Twitter o por donde puedan.
¿Cómo les gustaría ver primero? ¿VFX o las series de estos juegos? Porque, por ejemplo, de Give Up, a ver si encuentro uno. De Give Up, por ejemplo, si lo han jugado, saben que pues el juego te mueres a cada rato, ¿no? Entonces, al final del juego el protagonista está muerto. Eso tiene que ver un poco con mis VFX. Entonces, igual si bien los VFX entenderían por qué, pero esto va a ser basado en el juego, más que nada. Por ejemplo, también de 400 años, ¿qué preferirían ver primero? Bueno, estoy trabajando en los VFX, pero preferirían ver también las teorías, porque tengo una que solo es ¿qué pasaría si en realidad se tapara un volcán? ¿Explotaría y morirían todos? Sobre todo un volcán de la magnitud que dice que es Mojave, que iba a matar a toda la humanidad. Bueno, tal vez exageras, ¿no? En eso, pero sí era peligroso, era muy potente. Entonces, veamos. Give up. ¿Qué más? El Bed of Roses. Bueno, voy a hacer los VFX y después de eso voy a hacer un video explicando mi interpretación. Sí, eso es. Voy a hacer un video explicando mi interpretación. Es tú. Luego escucho esa cosa. Ahorita solo acepto opiniones de lo que estoy diciendo. Y esa cosa no dice que estés aquí, así que salvo que compruebes lo contrario. A ver, ¿qué más? Pues VFX, bla bla bla. Recuerden, si están en YouTube, darle su like. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más estoy trabajando? De eso de Harry Potter, les digo, voy a trabajar ahorita. En la opinión, espero las teorías. Que sudan un montón, entonces igual y hago los VFX. O no sé, ustedes opinen. Porque vean, tengo. No estaban aquí. ¿Cómo podrían ser posibles todos los hechizos que vemos en ese juego? Que no son muchos. O sea que ni son muchos, pero pues. Anyway. Que hay puros niños idiotas que creen, se creen mucho, pero pues, como si me importara lo que están opinando estos tontos. También voy a ver, voy a estar haciendo los modelos para los VFX que voy a ocupar. Igual los hago aquí. Por si a alguien no le interesa verlos, como a ti, tipo. Tú eres el que empezó a insultar. Vean, llega insultando y bueno. Se llegas insultando y ve lo que dices. ¿Qué más? Básicamente es eso. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Tengo videos un montón. De hecho, varios de estos los tengo a medias y nunca los he terminado de hacer. Bueno, aquí tengo otros dos juegos que me gustaría jugar. ¿Qué más? De Minecraft. Muchas teorías. Así es un montón. Teorías de Juego de Tronos. Están las películas de. ¿Qué son estas? Ah, de la serie de animales fantásticos. Más canciones que podrían ser interpretadas. Los
los vídeos de VFX. Básicamente sería todo eso. Ah, mira, aquí está Happy Room, que lo dejé de jugar. Miren, el que vive en Venezuela. Si están insultando, ¿cómo quieren que lea el chat? Por favor. Y básicamente eso sería todo lo que se estaría trabajando aquí. Y a ver, no tengo nada más porque esos son videos que tengo grabados, pero no he editado. VFX que ya tengo empezados, pero no editados. Canciones que podrían ser interpretadas. ¿Qué más aquí? Teorías, más teorías de los otros juegos. Teorías que se me han ocurrido mientras edito Juego de Tronos. Como les digo, las teorías de Harry Potter, que son los cada hechizo. ¿Y qué más? De Life is Strange. Juegos que podría jugar, a ver. ¿Cuál juego les llama más la atención? Tengo seguir jugando los de Harry Potter, ya sea para computadora o para consola, los que salieron en su momento. Tengo Happy Room. Tengo Watch Dogs. Son de hecho los que tengo comprados, ahora que pienso. Los juegos de Sherlock Holmes que salieron hace tiempo, igual, que esos también los jugué yo. Tengo. Muchas capturas de Fortnite, de las veces que me sale lo épico, y llego a ser más o menos bueno, ya sean de repeticiones o de cuando he estado en directo. También podría jugar en modo salvar al mundo, ¿cómo se llama? Sí, salvar al mundo. Tenemos. También podría jugar la precuela de Life is Strange, el de Before the Storm. ¿Qué son estos? Videos de Brawlhalla. De hecho, solo tengo como tres clips de eso. Rim Royale, igual tengo como tres clips. Ah, también podríamos jugar los juegos de Sonic. Port Royale, no sé si lo llegaron a jugar en su momento. O un Dark Souls aquí para andar sufriendo. O un Cuphead, que no están tan complicados. Una vez que te acostumbras. Bueno, también está el Super Meat Boy, que ahorita le está regalando Epic Games. Sí, ahorita le está regalando. O el Subnautica, que lo regaló la semana pasada. Y va a regalar, no recuerdo cuál. O los Age of Empires, Age of Mythology, todos esos. Los Rise of Nations, también podríamos jugar. ¿Qué más hay? Estas son canciones. Y la teoría está basada en el juego de Harry Potter. ¿Cuánto tardarías en morir cayendo al precipicio? Un vacío infinito. Y esta que la sacamos ahorita, que mientras estamos jugando Vayan Bread, que es ¿el pan en realidad estaba vivo o todo era una ilusión de Bob? Esos son todos los que tengo aquí anotados. Esas son teorías. Un video de VFX, video de VFX. VFX de más VFX. Teoría de Life is Strange. Teoría. Un montón de teorías, básicamente. O sea, básicamente son un montón de teorías, un montón de cosas. Entonces, como les digo,
ya para llegar al final de este video, de este directo, básicamente, ¿qué es lo que prefieren ver primero? ¿VFX o cómo se llama? ¿VFX? ¿Teorías? Sí, básicamente, ¿qué prefieren ver en estos dos? Porque voy a sacar primero de estos juegos el análisis. De hecho, voten entre los tres: VFX, teorías y análisis. Para ver qué es lo que ustedes deciden. Voten en los comentarios de YouTube si es que quieren. VFX, teorías y análisis. Y eso sería todo, básicamente. Entonces, aquí ustedes son testigos de cómo estas que vinieron aquí, según creyéndose, yo empecé siendo buena gente con ellos. Ellas empezaron a molestar. Y nada más, recuerden el hashtag para que hagamos sueño, o sea, sueños raros o cosas que ustedes digan de qué podría ser un VFX, aunque sea solo sea una palabra, por ejemplo, muerte. Así lo ponen, sueño VFX, muerte. Y ya morí, maté a alguien, cosas así, lo que sea. Entonces, sueño VFX en mi Twitter. Porque lo tengo al revés. Ahí está, sueño VFX en Twitter. Y básicamente con eso es todo. Porque aquí la gente que vive de no sé de dónde, su país es súper rico. Si ellos se sintieron ofendidos con lo que dije, no sé, ustedes díganme. ¿Los ofendí en realidad los de YouTube? Ustedes díganme. ¿En realidad ofendí a los que vinieron aquí? Vean los comentarios. Regrésenle si quieren tantito. Vean los comentarios y digan, ¿en realidad los ofendí cuando dije algo? ¿O ellos están de nenas? Comenten qué prefieren. ¿Qué prefieren ver primero? ¿VFX? ¿Qué es el otro? La opinión del juego. O las teorías. Escriban abajo 1, 2 y 3. No, 1, quiero ver primero las teorías. 2, los VFX. 3, la opinión del juego, porque es lo que más me importa. Entonces, voy a explicar qué es, otra vez qué es lo que es cada uno. Los VFX son un video de ese juego, de cómo, ahora sí, de cómo de cómo es ese, ¿no? De qué nos dio, por ejemplo, Gibob, ahí un tipo muriéndose a cada rato, pum 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 pum. De No, la opinión es de qué tan buen juego es, qué tiene de malo, qué podría haber mejorado en su momento. Y ahora, si se volviera a hacer, cómo tendría que ser, cosas así. Así son juegos que ya salieron hace mucho. O una calificación para su momento, pensando en su momento, y una calificación pensando actualmente. Y las teorías son cosas como que en Gibob, por ejemplo, les dije, el monito ese que controlas tú en realidad siempre estuvo muerto. O no sé, en realidad siempre pierdes, cosas así. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más dije? Ah, sí. Y bueno, digan en qué orden quieren alguno de esas tres cosas. Y ahorita que estoy recordando, bueno, ustedes no la han visto, pero en ¿qué fue? Cuando jugué a ver Life is Strange, me puse ahí súper exaltado, explicando por qué maté al pueblo. Uy, los spoileé. No, o sea, ¿por qué hice la decisión final? Pero estaba súper exaltado. Pero el tipo, el que estaba ahí, que era Dear Maxine, si no me equivoco, entendió que era exaltación.
por el momento, y no era de que le estaba insultando a él, ni de lo que dijo. O sea, ustedes díganme, ¿en realidad eso fue ofensa? Porque vean, llegan empezando a poner links que se supone que están bloqueados, pero esta cosa no los bloqueó. Ah, ya, ok. Se supone que no tendrían que aparecer. Ve, ni siquiera saben escribir. O sea, hay comentarios que yo ni les entendía y por eso, pues, ¿cómo los leo eso? De punto porro. O sea, luego también pedían leer cuando no había nada. Partió el link. Ellos también se puede decir que están intentando insultarme, pero bueno. En cualquier caso, eso sería todo. Eso es lo que veríamos en el canal. Recuerden que si quieren apoyarme en los videos, pueden mandarme un mensaje. O si no pueden participar en los videos y tienen el dinero y lo quieren hacer, recuerden. Y eso sería todo. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.